No es ninguna novedad que te gusten o no las películas de superhéroes, todos amamos a Spider-Man. La mayoría de los que vemos este canal crecimos con él y amamos al Speedy de Tobey. Por eso me dispuse a analizar la primer trilogía. De la 2 ya hice un video muy especial, aunque igual voy a hacer uno nuevo. Pero en fin, es tan gloriosa Spider-Man 1, ¿de qué nos habla realmente? ¿Tiene buenos caracteres audiovisuales o es solo nostalgia? No vamos a explayar mucho el contexto porque bueno, más o menos todos conocemos la historia, ¿no? Todos conocemos de Marvel, todos sabemos que antes no tenían los derechos, ahora el ratón sí, etcétera, etcétera. Solo como dato curioso, James Cameron había hecho un guión de la cinta en los 90, que era un poco más adulta y rara, y de acá nació el concepto de que saque telarañas por las muñecas naturalmente. Pero por tema de derechos nunca salió a la luz. En fin, esta película ya es buena porque los títulos iniciales son buenísimos, potenciados por la música, son claves e icónicos. Ah, bueno, sí, pero vamos a aclarar que esta película está dirigida por Sam Raimi, el tipo que hizo todas estas películas y, como ven, la mayoría de terror. La película arranca con el mismísimo Peter, interpretado por Tobey Maguire, contándonos cómo ama con locura a Mary Jane Watson, interpretada por la gran Mary Jane para los amigos o Kirsten Dunst para los familiares. A Peter lo boludea hasta el chofer del autobús escolar y sus compañeros menos favorecidos físicamente que él, que en realidad en un universo normal él tendría que hacerle bullying a ellos, ¿no? Porque él es el blanco rubio. Peter y los pibes están yendo a una especie de museo científico así de paseo, y con este sutil movimiento de cámara nos comemos el amague de que Peter tiene una chance con Mary Jane. También rápidamente, a los 5 minutos de película, conocemos a Harry y a su viejo, el Duende Verde, interpretado por Willem Tres Piernas Dafoe. Te amamos, Willem. Me gusta esta secuencia porque presenta muy bien y rápidamente los personajes y sus dinámicas. Sabemos que el duende pone mucha presión sobre Harry, que Harry está un poco cansado de esto y que es el mejor amigo de Peter, y que Peter está perdidamente enamorado de Mary Jane desde que tiene uso de razón. Qué pajero. Además, establecen un vínculo entre el duende y Peter, charlan sobre ciencia, ambos se enteran que ambos son unos genios y que tienen cosas en común. Además, el duende dice: tus padres deben estar muy orgullosos. Mis tíos lo están, vivo con ellos. Ya sabemos mucha más información de Peter en tan solo un minuto. Que tengan un vínculo, que se conozcan, que sepan el uno del otro, enriquece la historia de su enemistad a futuro. Todos lo bulinean, incluso bulinean a Harry, que es millonario. El bully le dice: su padre despedirá a tu padre. Y yo que Harry le hubiese dicho: sí, ¿y qué? ¿Cuál hay? Lo redespido. Acá el primer dilema de la cinta, y donde veremos que quizás esta película no es tanto una película de superhéroes, sino más bien una película de amor y traiciones. Harry le pregunta a Peter si ya le habló a Mary Jane. Harry es el mejor amigo de Peter y sabe que él está enamoradísimo de Mary desde que es chiquito. Peter le dice que no, que todavía no le habló, y le tira un dato curioso sobre arañas. Así que Harry, el amigazo, va y le habla a Mary Jane contándole estos datos, plantando una semilla icardiana. Y principalmente hace este movimiento, que parece una boludez, pero luego será importante en la trilogía. Los que se acuerden ya sabrán. En fin, el buitrero de Harry se aleja un toque y a Peter le da un ataque de libertad y le pide una foto a Mary Jane. Es esta labor del destino que hace que justo a Peter lo pique una araña alterada genéticamente que convenientemente se había escapado, y que justo le mordió la mano. Un sida, pobre Peter. Y los lectores del cómic dirán: oh, pibe Coffee, eso no es conveniencia. En los cómics hay una araña materna que... Sí, todo bien, pero en esta ocasión no vamos a juzgar los cómics de ninguna manera. Más allá de las referencias y los orígenes y un carajo, juzgaremos la película individualmente, así como tendríamos que hacer con todo. Mientras tanto, el Duende Verde es un científico dueño de la compañía Oscorp, que anda haciendo trajes para el ejército. Pero los tipos del ejército, junto con Charles Xavier, no le dan mucha bola, lo cual ofusca al pobre Norman. Mientras tanto, llegó la hora de que nos engolosinen el corazón. Conocemos al tío Ben y a la tía May, los tiernos viejecitos tíos de Peter Parker, que nunca supe si eran tíos directos o tíos abuelos, pero bueno, no importa, simplemente tíos. Pero a quién le importa, estos abuelitos son sinónimo de esfuerzo, de humildad, son obreros que dan la vida por su sobrino y por su amor mutuo. Todo esto nos lo dicen con movimientos, gestos y diálogos en un minuto de escena. No lo dicen explícitamente, pero entendemos la unión que se tienen. Jamás pensaríamos que el tío Ben es un borracho que le pega a la tía May. Te amamos, tío Ben, ojalá nunca te mueras. Norman se quedó con la leche y quiere probar el químico y el traje que hizo, aunque el gobierno no le dé luz verde.
Y ya que estamos con datos curiosos, ¿sabían que el planeador del Duende Verde ya existe en la vida real? Este es un video del gobierno francés que ya está trabajando con estos planeadores. Imagínate los yankees, boludo, ya deben tener un Iron Man escondido por ahí. En fin, a Norman el suero del super soldado verde que se clavó le pega mal, como mezclar vino con birra, pero le pega violento. Y se la agarra contra este estereotipo de científico que simplemente lo estaba ayudando. Te ama, no lo amamos, pero pobre chabón. Lo interesante de esta secuencia es que cuando Norman se convierte, la película muestra una transición, como si Peter hubiese soñado o estado teniendo visiones de esta transformación. ¿Lo podemos ver, producción, por favor? ¿Así se ve bien? La película nunca profundiza en esto, y obviamente no lo ve, pero es interesante el lenguaje visual que nos da a entender que están conectados el uno con el otro. Ambos adquirieron sus poderes y su cambio la misma noche. ¿Cambio? Un gran cambio. Imagínate que te vas a dormir sintiéndote como el orto, oliendo perfume y lavandina para ver si tenés olfato y pensando si las vacunas funcionaron, y por el contrario te levantás recontrainflado y pudiendo ver en HD. No. Peter tiene muchas ganas de, bueno, perdón la vulgaridad, esparcir su Spider leche. Así que se va con toda la buena onda. ¡Wii! Lamentablemente, o afortunadamente, al lado vive Mary Jane Watson. Che, Peter, pero vivía al lado, recién le hablaste ayer, boludo. Terrible dormilón. Justo a Mary Jane, su padre la estaba atacando. Veamos qué le decía. No me importa lo que diga tu madre, eres basura y siempre serás basura, igual que ella. Recordemos que ellos realmente hacen que tienen 15 y 16 años. Mary Jane crece en un ambiente conflictivo. Tiene una mala relación con su padre y, por lo que escuchamos, también con su madre. Mucho no puede hacer. Aunque claramente la actriz es mayor en ese momento, tenemos que entender el contexto en el que se crió Mary Jane. Y si a eso le sumamos que para el rango yankee vive en una casa pobre, aunque esa casa para mí es una mansión, pero bueno, potencia todo. Mary Jane crece con sus dos padres, pero en un ambiente hostil y abusivo. Peter, al lado, en las mismas situaciones monetarias, suponemos, crece sin sus dos padres, pero en un ambiente lleno de amor. Y me gusta cómo la película muestra estas dos realidades, y cómo Peter crece sabiendo esto, y cómo por eso busca proteger a Mary Jane. A pesar de todo esto, Peter no tiene los huevos para encararle y decirle que le gusta. Y nuevamente, obviamente, lo primerean de nuevo. ¡Peter! Vuelve a despreciar otra oportunidad, boludo. Pero ¿quién puede pensar en ponerla cuando de repente descubrís que tenés poderes? Ah, no, por ahora no, solo las manos pegajosas. Pero bueno, como todos cuando íbamos al colegio, ¿no? ¿No? Ahora sí, nuevamente en el colegio, una escena icónica. Vamos de nuevo, me gusta el detalle de que Peter primero la agarra a ella de la cintura. Y luego, claro, no se le cae nada y a nadie le parece raro o extraño. Ni siquiera a él. Cuando él la protege del peligro de caerse, ella se fija en él. Lo mira a los ojos y nota el color de ojos. Oye, tienes ojos azules, con anteojos no se te notan. Hasta le tira un chamullo. ¿Traes lentes de contacto? Él, Máximo Virgolini, no lo caza. Y vamos a sumarle un punto a este Speedy porque tiene cara de boludo. No me malentiendan, sí tiene cara de boludo, pero tiene cara de buen tipo, que es lo principal. Nos transmite humildad, nos transmite inocencia y confianza y bondad. Nos transmite que es un buen tipo. Tan buen tipo que acaba por la muñeca. O seguramente fue lo primero que pensó él, ¿no? Acabé por la muñeca. El boludo le pega un bandejazo a Flash Thompson, el bully que lo va a recagar a trompadas. Y ahora otra escena icónica. El recurso de que Peter vea todo en cámara lenta, denotando su velocidad, es increíble. Seguramente inspiró a futuro otras escenas de películas y a pesar de la época, los efectos están muy bien logrados. En fin, Peter lo hace verga a Flash y hasta lo llena de caca. Todos se ríen y en vez de tener aprobación popular, que hubiese sido lo normal, por haber derrocado al malo, todos lo ven como medio raro, asustados. Qué mala leche que son con Peter, boludo, son forros. Y Mary Jane nos da una cara de sorpresa o miedo, no sabemos bien, quizás quedó caliente. Así que Peter deduce, che, esa araña me dio superpoderes de araña, pudo haberme dado 4 o 6 brazos, 1000 ojos, pero no.
¡qué suerte que tengo! Y creo que hace lo que cualquiera de nosotros, si tuviéramos los poderes de Spider-Man, por favor, haría. Boludear. Y claro, perfeccionar sus poderes. Pero como esta es una película de amor, sigamos hablando de amor y drama. Nuevamente, Mary Jane nos muestra una familia conflictiva y violenta. Y Mary Jane le dice a Peter que tiene suerte. Ahí conectan. Y aunque toda la vida vivieron al lado, es la primera vez que hablan en el patio. Principalmente de su futuro y metas. Uno quiere estudiar, la otra quiere actuar y vivir de eso. El detalle es que Peter no se burla del sueño de Mary Jane. No le dice, estudia algo que te dé plata, boluda. Sino que le tira la mejor onda. Es honesto, es sincero y esto planta una semilla en el corazón de Mary Jane. Y Mary le tira otro palazo. Nunca te había visto tan alto. Pero Peter piensa, ¿qué importa lo que diga? Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Necesito un auto si quiero casarme y tener hijos con ella, porque eso es la felicidad. Así que necesita plata para enamorar a la piba que le gusta y sacarla a pasear. ¿Cómo va a ganar plata? Con sus poderes, obviamente. Capitalismo, pa. Así que Peter se inscribe en una competencia de lucha por plata y para eso se diseña un traje. En una escena que de chico me ponía como loco y me emocionaba porque me encantaba dibujar. Y también entrena sus telarañas. ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! Haciendo un requilombo, así que la tía le dice, ¡Peter! ¡Deja de tocarte que te va a hacer mal, pajín! Así que lo habla con el tío. Che, viejo, no se estará drogando, Pedrito. Fíjate, anda a charlar con él. Y ay, tío, ¿por qué sos tan bueno? ¿Por qué? El tío le dice, pibe, yo sé que rica la falopa, yo también fui joven, la joda, el vino, la gilada. Pero tenés que recatarte, sos chico, tenés todo un futuro por delante. Mira cuando te compre Disney, mira si apareces en la nueva peli del pendejo inglés ese, que es la perra de Tony. Y principalmente le dice... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lamentablemente Peter se toma mal los consejos que le da el viejo tío Airo. Y le dice... Y sé que no soy tu padre. Deja de pensar que lo eres, tío Ben. Un diálogo que le duele al tío y nos duele a todos nosotros como espectadores. Quizás la frase que más se arrepiente Peter de haberle dicho o de haber dicho. En defensa de Peter, es chico. Todos de chico nos pasamos haciendo pelotudeces y siendo pelotudeces. Contestando mal cuando nos quiere aconsejar gente que nos quiere y pensamos que nos quieren hacer mal. Pero en la mayoría de los casos, quiere nuestro bien. Claro, también tenemos el caso de Mary Jane. Ahí no había bien de fondo. Era pura maldad. Pero en este caso, el tío Ben fue víctima de la adolescencia. En fin, Peter improvisa un traje y un hormoneado lo está por hacer mierda. Pero no, Gil, Peter lo caga. Me gusta tu disfraz, te lo diseñó tu esposo. Peter homofóbico. ¡Con la silla! ¡Dale! ¡Con la silla! En fin, Peter gana y es engañado por la corrupción. Tus necesidades no son problema mío. Por obra del destino, el tipo justo es robado y Peter lo deja ir, en un acto poético vengativo. Sus necesidades no son problema mío. Yo en esta lo banco un poco a Peter. Priorizó su ego y orgullo a un bien comunitario, obviamente, ¿no? No era realmente su deber como ciudadano taclear a un chorro. Pero lamentablemente, la vida es una moneda. ¿Quién te dice que justo el tipo que dejó ir le pega un balazo a su tío, que estaba esperando a Peter a la salida de la biblioteca? Peter nunca llegó porque le mintió a su tío. No estaba en la biblioteca. Estaba en un ring queer peleando y dejando escapar a un chorro. El tío Ben muere en medio de la calle mirando los ojos a Peter y diciendo su nombre. Peter. Si tan solo Peter no hubiese dejado ir al chorro, su tío estaría vivo. Si no le hubiese mentido, también. Una cadena de cagadas lo llevó a esta situación de mierda. Que lo transformaría para siempre. Peter persigue al ladrón, hasta que lo acorrala y le dice, la reconcha de tu madre, mataste a mi tío. Aunque cuando lleva al villano hacia la luz, sinónimo de revelación, la luz, descubre que el chorro es al que dejó escapar, la puta madre. En eso el chorro vuelve a las sombras y apunta a Peter. Me gusta el uso de la luz en esta escena, como se usa como de forma de revelación. Peter, cuando ve el rostro del chorro, ve reflejadas sus cagadas, quizás a él mismo, pero no realmente a sus acciones. Una obra del destino, un accidente, hace que el villano tropiece y se mate solo, algo que sería recurrente en toda la trilogía. Pero ya es hora de volver a casa.
Y así como nace un héroe, también paralelamente un villano y una transición hermosa nos adelanta en el tiempo. El duende habla con Peter felicitándolo y diciéndole que es parte de la familia. Son todos elogios para Peter, son cuestionamientos para Harry. Harry ve que su viejo quiere más a su amigo que a su propio hijo, lo cual le parece suficiente motivo para ir a encarar a la piba que le gusta a su mejor amigo desde que es chico. Todo bien con la deconstrucción y todo eso, pero terrible mala leche. Motivado por las palabras de su tío y para enorgullecerlo, demostrar que es una buena persona, Peter se convierte a casi hora de película en el Hombre Araña. Comienza a detener a los criminales en la ciudad de Nueva York. Y ahora lo que me pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo mierda hizo un traje tan canchero? Es demasiado bueno para que lo haya hecho un pibe. ¿Y nadie de sus compañeros que lo vieron hombre arañando se dan cuenta que es él o los luchadores que estuvieron esa noche? En fin, en esta secuencia me gusta cómo el director decide mostrarnos la reacción de la ciudad, como si fuese un noticiero, o cómo la misma película rompe la cuarta pared e interroga a los ciudadanos. Cada quien con su propia postura, claro, me parece un gran recurso que le da un aire de realidad a la cinta. Y la base de toda la gente que opina en contra es JJ Jameson. Te amamos, Jason. El personaje está excelentemente interpretado. Con pocos diálogos entendemos todo de él y cómo manipula todo a su criterio para hacer quedar mal a Peter. Bueno, al Hombre Araña. El tiempo pasó y Peter y Mary Jane se vuelven a encontrar. Peter está buscando laburo y Mary Jane se dio cuenta que por terminar el secundario quizás no vas a estudiar lo que te gusta de una o quizás conseguir un buen laburo. Se topó con la realidad, básicamente. Está laburando de camarera, lo cual no la hace feliz, y obviamente es un laburo digno, como todos los laburos. Sos un cheto de mierda si no pensás así. Como Harry, él piensa así, que sí, también está saliendo con Mary Jane, la puta madre. Salgo con él, ¿no te lo dijo? Peter se entera que su mejor amigo está saliendo con el amor de su vida. Si bien pasó el tiempo y hace mucho no se hablaban, es bastante mala leche de parte de Harry. Lo realmente malo es que Harry no ama a Mary Jane de verdad. Que no le agrada nada que sea camarera, siente que es rebajarse. Le molesta que labure de eso, alto cheto. En realidad, ni siquiera le molesta porque no sabe. Mary Jane le oculta que labura de camarera para que no se enoje, una locura. Y Peter encima, por si no pensabas que Harry era mala leche, vive con él. Peter y Harry viven juntos y nunca le contó. Es más, Harry no le contó ni a su viejo que sale con Mary Jane porque le da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Peter consigue laburo en el Clarín. La vida de Peter se establece y va para arriba. Pero paralelamente, su enemigo, que nació al mismo tiempo que él, se hunde. Venden su propia compañía, lo despiden y todos sus sueños se están derrumbando. Y tomemos un momento para apreciar la actuación del gran Willem Dafoe, señores. ¿Pueden hacerme esto a mí? ¿No saben cuánto he sacrificado? Suponen eso. En fin, ambos, Peter ya convertido en Speedy y Norman convertido en el duende, tendrán su primer encuentro. Pero antes, recordemos que esto es un drama romántico. Hay una festividad que ocurre en Nueva York organizada por Oscorp, que recién despidió al duende. En un balcón están Harry y Mary Jane. Peter los ve y el corazón se le parte en mil pedazos. Pero también un diálogo muy interesante. Harry le recrimina a Mary Jane por qué no tiene puesto el vestido que él eligió para ella para impresionar a su padre. Y el vestido negro que te di quería impresionar a mi padre. Lo cual obviamente ella se lo toma como el orto, obvio. Aparte, está icónica Mary Jane con esa apropiación cultural. En fin. El profesor Javier va a saludar al gran Harry cuando se arma el tole tole. En otra escena icónica cae el duende verde. Esta escena es genial, no solo por el escenario que plantea, sino también en cómo está dirigida, con mucho suspenso, ya que atisbamos a ver al duende a lo lejos y tarda un poco hasta que llega, y la música de fondo va en aumento mientras más avanza, hasta que explota todo. Sam Raimi es un gran director de suspenso, la verdad. Y el duende, bueno, hace mierda todo, no importándole que esté su hijo ni un carajo. El duende en los aires, creyéndose superior, un dios, Peter en la tierra salvando a los simples mortales. Hasta que... ¡Fight! Y además, Peter salva a la chica. Advertencia, si pensás salir con el Hombre Araña, tené cuidado, en algún momento te vas a caer de algún lado. Peter la salva y ya vimos cómo se pone Mary Jane cuando alguien la salva. Tu buen vecino, el Hombre Araña.
La Mary quedó re empapada con el Hombre Araña y medio que menosprecia a Harry, que ya lo quiere descartar. Así que Harry tiene con Peter su charla de: che, estoy saliendo con Mary Jane. Pero Peter, como es un buen pibe, prioriza el bienestar de su amigo. Le dice que está todo bien, sin rencores, bro. Paralelamente, el duende nos da clases de actuación. Mirá la cara de loco cómo actúa, mirá la cara de loco, qué tipazo. Y acá una gran escena que potencia a Jameson. Jameson le dice a Peter que él hace su laburo y le pone nombre al Duende Verde. Peter le dice que tiene que confiar en la gente, que no sea mala leche. Y Jameson le dice que solo confía en su barbero. El duende ataca las oficinas y le dice a JJ que entregue al fotógrafo. Pero JJ, a pesar de apenas conocer a Peter, que solo es su empleado que tiene en negro, no lo vende al duende, lo cuida. Vemos que en el fondo Jameson es noble y bueno. Esta vez no hay pelea y el duende secuestra a Peter. Pero no lo mata, sino que le propone unirse para hacer mierda al mundo. Pero esto no nos importa porque esto es una historia de amor. Peter y Mary Jane se vuelven a encontrar, la invita a comer, pero Mary tiene que ir a otro lado, aunque lo encara a Peter y él se come los mocos como siempre. ¿Y por qué te interesa? No me interesa. ¿En serio? ¿Por qué habría de? No lo sé. ¿Por qué habría de? Bueno... Debo irme, tigre. No puedo, tengo fútbol. Lamentablemente la sociedad de mierda también inunda la película. Comienza a llover y un grupo de violadores quiere abusar de Mary Jane. Fuerte, la verdad que sí, muy fuerte para una película para chicos, pero acertado. El Hombre Araña por suerte la salva y los hace mierda. Ahora, ¿era necesario que llueva y que la peli muestre a Mary toda mojada y con las tetas bien marcadas en esa situación re de mierda? Pero bueno, eran otros tiempos. Y ya sabemos cómo reacciona Mary cuando la salvan. Así que se dan uno de los besos más icónicos de la historia del cine, que seguramente dejó encarpadísimo a Speedy. Tremendo y hermoso beso, icónico, carta de amor al cine. Te recabió, Harry. Pero sigamos con lo icónico. Como sabemos, Sam Raimi era director de películas de terror. Como ya hablamos en el video de Spider-Man 2, y vamos a hablar en el nuevo video de Spider-Man 2, no se olvide. Así que nos regala esta secuencia terrorífica. Este jumpscare aterra. Toda esta secuencia, los slow motion y la transición final la vuelven épica. Una excelente escena de pelea y confrontación. Y el detalle, Peter queda lastimado. Ojo. Ahora vamos a otra excelente escena. La familia está por festejar Día de Gracias en el departamento de Harry y Peter. El duende viene re loco, está en una. Y Mary va a conocerlo por primera vez. Primer detalle. El duende la mira de arriba abajo como alto pajero. Viejo asqueroso, cochino. Suben arriba para ver si está Peter y el suspenso de Raimi vuelve a atacar. En esta secuencia que nos da miedo a todos, el duende está a punto de descubrir a Peter. Escucha la gota de sangre caer y comienza a sospechar. Precioso. Norman. Y Norman mira con una cara de vieja, ¿qué me saca la mano? Te voy a hacer mierda, vieja. Mira cómo te muestro el cuchillo, te mato, te destrozo. ¿Nani? ¿Peter está sangrando? ¿En el mismo lugar que corté al Hombre Araña? ¡Pendejo de mierda! ¡Sos el Hombre Araña! Recordemos que Peter no sabe que Norman es el Duende Verde. ¡Cagaste, Peter! ¡Cagaste! La personalidad duende ataca a Norman, así que antes de hacer cagadas se va a la mierda. Y demostrando que es un forrazo, nos dice... Harry, por favor, mírala. ¿Crees que una mujer como ella está contigo porque le atrae tu personalidad? ¿O ella está contigo porque le atrae... Tu madre también era igual. Todas son bonitas. Hasta que persiguen tu fuerte. Te daré un consejo sobre tu oportunista noviecita. Haz lo que tengas que hacer con ella y después la olvidas. En defensa del tiempo, eran otros tiempos. Norman no tenía Twitter para saber que lo podían cancelar. Y el traumado de Harry, en vez de defender a su novia porque su papá la trató de suripanta francesa, defiende a su viejo. Ese cretino es mi padre. Con suerte llegaré a ser la mitad de lo que él es. Alto daddy's issue, ¿no? Medio raro. El duende sabe que Peter es Spider-Man, así que va a atacar a quien más quiere. Tentación y líbranos. Pobre vieja, amigo, qué mala leche, boludo, con la tía May no. En fin, una tía casi muerta es la ocasión especial para levantarse a la minita que te gusta. Mary le cuenta que ya fue todo con Harry y que está enganchadísima con el Hombre Araña. Ya googleó su rule 34 y todo. Así que Peter aprovecha de explayar sus sentimientos hacia ella, poniendo sus palabras en la máscara de Spider-Man. Lo mejor de Mary Jane es cuando
la ves a los ojos y ella te mira a ti, sientes que tu mundo ya no es tan normal. Te sientes más fuerte. ¿Quién no podría enamorarse de esa carita de perrito mojado con ojos azules? Dale, Mary Jane, dale bola. Y cuando estaban avanzando, cae Dark, Harry todo vestido de negro, totalmente humillado. Recordemos su conflicto. Siempre quiso aparentar más de lo que es para impresionar a su viejo. Aunque es millonario, no tiene amor. Y todo lo que necesitas es amor, Harry. Y se nota que no escuchaste al pez argentino, ¿eh? Eres hermoso como eres. Harry le dice a su papá: papá, no me quede nadie, ayúdame, papá. Y es importante estos paralelismos. Harry habla con su padre sobre el odio, sobre la venganza, y hablan mal de la gente. Al mismo tiempo, Peter, con la tía May, su figura materna, hablan de la bondad, del amor, y hablan bien de la gente. Igual este diálogo ayuda a que Peter se dé cuenta que la van a hacer mierda a Mary Jane. Y sí, la cagaron secuestrando. Muy pillo al duende, ¿eh? Muy bien ahí. También secuestró a un grupo de pendejos, así que Peter tiene que elegir: salvar a la mina que te gusta o a un grupo de gurisitos. Que esto en la filosofía es el dilema del tranvía. Hay un familiar o alguien querido por vos en una vía, 5 personas en la otra, y vos tenés el poder de salvar a tu ser querido o a los extraños doblando la palanca. ¿Qué carajo haces? ¿Sos un hijo de puta de todas maneras, elijas lo que elijas? A esto se enfrenta Peter. Pero como esto es una película y eres el fucking mejor Spider-Man que ha existido, salva a los dos. Se complica un poco, pero lo logra, aunque no lo resuelve solo, porque aparece un elemento clave en toda la trilogía: el pueblo, que nos demuestra por qué Spider-Man es el mejor superhéroe de todos. Tiene al pueblo de su lado. A pesar de que los medios quisieran instaurar hacia el Hombre Araña que era un hijo de puta, un villano, la gente lo quiere, lo respeta y lo ayuda. Lo ayuda a pesar de enfrentarse a un supervillano. Peter tiene la bondad necesaria para que la gente lo ame, y eso es muy muy importante. Él labura para ellos, sin fines de lucro, y la gente valora, el pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Así que con esta breve ayuda, Peter salva a la gente y a su futura Germu. Y ahora sí, a cagarse a trompadas con el duende. En donde nuevamente juega más el dilema moral de los dos enemigos. Los que crecieron al mismo tiempo, se formaron al mismo tiempo, pero con ideales muy diferentes. Pero Peter no es más un pelotudo. Él tiene el poder del amor. Despierta su haki y le tira una pared encima al duende rompehortos. Pero esta vez, aunque lo inunde una ira asesina, él no quiere asesinar. Él tiene piedad, se da cuenta que el duende es el señor Osborn, la puta madre, el papá de mi amigo. Así que esta vez no dejará morir al villano. Esta vez, el villano se va a matar solo. Como al principio. Pero antes, un diálogo de Peter. He sido como un padre contigo. Tú conmigo sé como un hijo. Yo tengo un padre. Se llamaba Ben Parker. Sacándose poéticamente la espina del principio cuando le dijo a su tío que no era su padre. Y el duende se carnea solo, aunque, bueno, pudo haberlo llevado a un hospital igual, ¿no? Aunque las últimas palabras del duende son: que no se entere Harry. Pero bueno, Harry se entera. El Hombre Araña desnuda a Norman, lo envuelve en una sábana como a Jesucristo y lo deja en su casa. Che, Peter, no sé si fue tan buena idea que hagas eso, ¿eh? Bastante sospechoso. Yo también pensaría que mataste a mi viejo, la verdad, ¿eh? Es medio raro. En fin, estamos en el velorio del duende y Mary Jane decide que es buen momento para confesarse con Peter. Hay un solo hombre que siempre ha estado conmigo, que me hace sentir que soy más de lo que siempre creí que podía ser, que valgo. Te amo mucho, Peter. Así que bueno, se confiesan su amor y vivieron felices para siempre. ¿No? ¿No? Te prometo que siempre seré tu amigo. ¿Qué? ¿Solo tu amiga? ¿Solo tu amigo? Solo eso puedo ofrecerte. Pero era lo que siempre quisiste, pelotudo. Peter se dio cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que si sale con Mary Jane la van a terminar secuestrando otra vez. No pueden estar juntos aunque estén destinados a no ser. ¿Cómo seguirá su historia? ¿Cómo seguirá esta super película de superhéroe? Película de amor. Bueno, como dije, ya hay video de Spider-Man 2, pero me chupo un huevo y voy a hacer uno nuevo, espérenlo. Spider-Man 1 es una excelente película, no solo de superhéroes, sino en general, porque combina este nuevo subgénero, pero también es un drama romántico, también un poco de película de terror y de acción. Entendemos más allá de este análisis de qué nos habla la película. Los personajes son mucho más profundos de lo que pensábamos, son tridimensionales, tienen matices y capas como los ogros y las cebollas. Quizás en las otras entregas esto es lo que se pierde y
y se ponen en valor otras cosas. Lo veremos a futuro. Si querés que hablemos de los otros Spider-Mans, suscribite. Si llegamos a los 600.000, hablamos de todo. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Iván de la Nave y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Y espero que lo sea por muchos años. Chao, pibe.